Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al Canal 98, al Canal Parlamentario y al Canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud. Estamos iniciando semana hoy, la segunda semana del mes de julio, 8 de julio del año 2019. Le tenemos preparado un tema que tiene que ver con los infantes. Se ha preguntado si su niño o su niña, su bebé tiene problemas de audición. Dicen que uno de los signos de que su bebé está presentando o está presentando algún problema de audición tiene que ver con que no voltea la cabeza cuando escucha ruido fuerte. No voltea la cabeza cuando escucha un sonido o una palabra de su padre, cuando el niño no se dirige hacia su padre, cuando su padre le llama por su nombre. Este niño puede tener problemas de audición o problemas de sordera. Para hablar de ese tema, hemos invitado al doctor Hugo Honskin, quien es otorrino del Hospital de Referencia Nacional Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su invitación. Este tema es fundamental, doctor, porque a veces quizás los padres de familia no le ponemos mucha atención al problema de audición que puedan presentar algunos niños. Pensamos en muchas ocasiones que porque el niño no habla es porque es perezoso, es porque es algo genético, que como el primo o el hermano habló tarde, entonces él también puede hablar tarde, y no le prestamos atención a esos problemas que pueden ser, por ejemplo, debe tener algún problema de aprendizaje por el hecho de no escuchar muy bien. Sí, la pérdida de la audición en los niños según las estadísticas de otros países, es que se ha calculado de un niño en cada mil niños recién nacidos. Es más frecuente este problema en los pacientes adultos. Las causas de sordera de los niños en los recién nacidos, pues por decirlo así, puede clasificarse de una manera prenatal, es decir, antes que el niño nazca. Durante el embarazo. ¿Ves? Durante el embarazo, pues, la madre puede sufrir una infección, ¿verdad? Por viral, por ejemplo, el sarampión, la viruela, infecciones virales, el Zika, ¿verdad? Es una patología que afecta el sistema nervioso central con predilección de afectar el sistema nervioso central, ¿verdad? Tenemos también de que cuando no hay compatibilidad del tipo de sangre del padre con la madre, y entonces el niño puede nacer un poco amarillo, ¿verdad? Otra causa puede ser lo genético, que en la familia tanto del padre o de la madre hay pérdida de audición, ¿verdad? Tenemos también otras causas de farmacológicos, por ejemplo, cuando hay abuso de fármaco o tuvo una infección severa y tuvo que tomar antibióticos fuertes durante el embarazo, el consumo de alcohol, de tabaco, esto puede afectar también al feto, ¿verdad? Durante el embarazo. Y por mencionarles algunas causas que pueden ser prenatales. Usted me mencionaba antes de iniciar el programa, doctor, que por ejemplo, aquel bebé que no se mueve dentro de la barriga, dentro del vientre de su madre, puede ser que ya esté presentando un problema de audición. Y por eso él, al no escuchar sonido, está quietecito dentro de la panza de su madre. Sí, el órgano de la audición termina de formarse alrededor de las 22 semanas de embarazo, 24 semanas de embarazo, termina de formarse el órgano de la audición. Casi a la mitad del proceso, porque son 40 semanas. 40 semanas, y es decir, es cuando el niño comienza a moverse. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, se llama un reflejo de sobresalto, ¿ves? Que a veces la mamá siente un movimiento brusco del niño, ¿ves? Durante su embarazo, y es que escucha tal vez algunos sonidos fuertes y se asusta.
¿Ve? Lo mismo podemos observar cuando en el recién nacido. Bueno, es decir, nació, cuando ya recién nacido escuchó un sonido fuerte, lo primero que hace es abrir sus manos, sus brazos, extenderlos, ¿verdad? Porque se asustó. ¿Ves? O sí, básicamente, ¿verdad? Pero también hay causas de esta pérdida de audición al nacimiento. Por ejemplo, si el niño tuvo un nacimiento bastante complicado, ¿verdad? Por ejemplo, un cordón umbilical que tuvo que sufrir el paciente una hipoxia, ¿verdad? O que haya nacido antes de tiempo. Un niño prematuro. Prematuro, que le llamamos. Entonces, este niño tiene que pasar a una incubadora. O a veces, por su problema, alguna patología que tuvo el niño, hay que intubar al niño, ¿verdad? Y entonces estos niños sufren una hipoxia cerebral. Entonces esto daña la audición, porque la audición son receptores nerviosos, ¿verdad? Son terminaciones nerviosas que están en el oído interno, pero que son muy sensibles a la hipoxia, es decir, cuando no entra suficiente oxígeno al cerebro, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser una de las causas más frecuentes de la pérdida de audición de los niños, como te mencionaba, durante el embarazo, ahora en la hora del nacimiento, ¿verdad? Y generalmente lo más adecuado para en estos casos, cuando hay algún antecedente de esto que te había mencionado, lo ideal, sí, de la familia también. Entonces, al niño hay que observarlo, ¿verdad? ¿Qué actitud es la que tiene? Si se sobresalta cuando escucha sonidos muy altos, ¿ves? Entonces, y lo otro es de que al tercer mes de nacimiento, cuando no cumple 3 meses, a estos niños hay que hacerle un tamizaje de la audición. Este es un examen sencillo, ¿verdad? Que simplemente uno puede dar una palmada, ¿verdad? Y el niño vemos de que se sobresalta, o hay un parpadeo del niño, o se despierta si está dormido. Yo creo que esta prueba del tamizaje auditivo lo están realizando, doctor. La vez pasada tuve aquí a una otorrino del Hospital Nuevo Occidental, que tenemos un año y medio estarlo estrenando los nicaragüenses, y se está implementando esta prueba auditiva en los niños que están naciendo en el Hospital Occidental de Managua, precisamente para descartar cualquier problema que los niños puedan tener por sordera. Sí, es decir, como te mencionaba, no todos los niños tienen criterio de hacerle su tamizaje. Tienen sus determinados criterios, es decir, todo, si hay algún factor de riesgo durante el embarazo, o tuvo algún problema durante el parto, o hay algún antecedente familiar, entonces estos entran en ese grupo que sí, obligatoriamente hay que hacerle un tamizaje de la audición de los niños. Me decía que tiene que ver también las amígdalas. Usted me dice, doctor, que las amígdalas que son demasiado grandes también afectan en este problema de audición en los niños. Sí. Y en las niñas, en los bebés. ¿Qué relación tiene las amígdalas con el oído? Con el oído. Lo que ocurre es que el niño, ¿verdad? Tiene una característica diferente al adulto, de que la anatomía del oído medio se comunica con la garganta, y la del adulto también. Pero lo que sucede con el niño es que la comunicación que él tiene con con la garganta es más corta, es más ancha, ¿ves? Y es más horizontal. Esto hace de que el niño se le obstruya ese conducto que comunica con la nariz y la garganta. Por eso es recomendable no amamantar a los niños acostados, porque se puede ir leche al oído, ¿sí? Y provocar un problema auditivo. Interesante para esas madres que nos están viendo, que están dando a amamantar
Lo que dice el doctor, ¿verdad? Sí, hay que levantarse. A veces por pereza, doctor. Hay que levantarse de la cama, sentado, ¿verdad? Y sentar al niño, ponerlo inclinado y darle a amamantar, porque después vienen los dolores de oído. Ajá. ¿Ves? Las amígdalas en sí, cuando hay un aumento de tamaño de las amígdalas, puede provocar una obstrucción de ese conducto, ¿ves? Que se llama trompa de Eustaquio. Entonces, produce un grado de sordera. Pero ya esto es un poquito que se puede resolver, ¿ves? Como, por ejemplo, infecciones del oído en los niños. Por eso es importante. Las infecciones del oído en el niño puede ocasionar sordera, pero es reversible esto. Lo que no es reversible es aquellas que mencionábamos durante el embarazo, aquellas que son genéticas, aquellas que son ya durante el parto, ese tipo de sordera ya son un poco más difícil de manejarlo. Usted me decía algo muy importante, doctor, al iniciar el programa, o antes, mejor dicho, de haberlo iniciado, de que, por ejemplo, nosotros los padres, digo porque ya tengo un niño, dos niños, debemos tener cuidado al momento de limpiarle los oídos a nuestros hijos, porque eso también puede provocar un problema auditivo en ellos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente? Sí. Precisamente porque el oído produce cera. La cera, famosa cera. Y la cera es un mecanismo de defensa del conducto. Porque esta cera tiene un pH ácido, es decir, es una cera ácida. Entonces, esta cera, para poder poner un ejemplo de la importancia que tiene, es como un papel matamosca. Mm. ¿Ves? Entonces, cuando cae la bacteria en esta cera, entonces inmediatamente muere, ¿ves? La destruye. La destruye, sí. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros introducimos un hisopo, entonces lo que hacemos es formar un volquete, ¿verdad? Y entonces vamos tapando el conducto auditivo del niño. Y entonces esto le puede producir dolor, ¿verdad? Y sordera. Ahora, doctor, me dice también que esto tiene un efecto también contrario. Cuando hay demasiada cera suele causar sordera. Sordera, claro. O sea, es un arma de doble filo tenerla y no tenerla. Tenerla y no tenerla. Pero, es decir, lo que produce el oído es lo necesario. Uh-huh. Es lo necesario. Y no se debe tocar el oído. Ahora, doctor, ¿qué otros problemas pueden presentar los niños para tener precisamente este problema de audición? Aparte de eso que hablábamos de lo genético, de los problemas durante el embarazo, ¿qué otros factores externos pueden provocar sordera? Ya hablamos de niños que ya están en su crecimiento, niños que van de 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Hay factores externos que pueden...? Sí, es decir, por ejemplo, tenemos la sordera en los niños se puede clasificar como prelocutiva, es decir, prelocutiva hasta los 2 años, cuando el niño debe hablar. Empezar a balbucear, a decir papá, mamá, eso es prelocutiva, ¿verdad? Entonces, si el niño no dice papá ni mamá a los 2 años, ya es un signo de que de llamar la atención. Después de los 2 años es la poslocutiva. ¿Ves? Ya el niño habló y perdió la audición. ¿Por algún factor externo? Algún factor externo. Es muy raro que se dé que por, pues, puede ser una intoxicación por los metales pesados, por ejemplo. Mm. Puede ser que el niño sufrió alguna infección viral, por ejemplo. Una infección viral puede ocasionar una sordera que no es esperada, pero sí, ¿cómo se llama? Daña el nervio, el sistema auditivo, sí. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar más de este interesante tema, como son los problemas de audición y sordera en infantes. Tenemos al doctor Hugo Hounskin, quien es otorrinolaringólogo del Hospital de Referencia Nacional Escuela Antonio Lenín Fonseca. Usted no le cambie, que ya regresamos.
evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre los problemas de audición y sordera en infantes. Tenemos al doctor Hugo Homskin, quien es otorrinolaringólogo del Hospital de Referencia Nacional Escuela Antonio Lenín Fonseca. El doctor nos decía que, por ejemplo, hay signos de que el niño puede estar presentando y que son probabilidad de que pueda estar presentando un problema de audición o sordera. Por ejemplo, aquel niño que no se sobresalta con ruido fuerte, que no voltea la cabeza cuando escucha cuando hay un sonido fuerte dentro de la casa, y él no voltea la cabeza también cuando no recibe la instrucción o no hace la instrucción de lo que le dice su padre o su madre, cuando tiene problemas al hablar, o sea, tarda en hablar. Cuando no habla en forma clara, son signos de que este niño puede estar presentando problemas auditivos. También, doctor, hay otro signo, que es aquel niño, por ejemplo, que sube el volumen al televisor, escucha el televisor. Tiene alto, que subirle. Tiene que subir el volumen, pues. Sí. Esto es, como te digo, bastante en los niños, pues. Más o menos un cálculo, hay uno en cada 1,000 de este tipo de niños, ¿verdad? Pero como te decía, mira, la sordera se puede clasificar de tres maneras. Una puede ser que nosotros le llamamos conductiva. Por ejemplo, si el niño tiene un tapón de cera, ¿verdad? Puede ser que el niño tenga las amígdalas grandes. Puede ser que el niño tenga perforada su membrana timpánica, una infección en los oídos. Puede ser que el niño sea alérgico. Entonces, este es un tipo de sordera que nosotros le llamamos conductiva. Mm. ¿Ves? ¿Y que puede ser permanente o no permanente? De transmisión, ¿ves? Mm. Pero que son reversibles. Ah, son reversibles. Son reversibles porque se pueden tratar. Tratar, correcto. ¿Verdad? Pero también tenemos otro tipo de sordera, que es la de percepción, que es cuando el oído ya no es capaz de transmitir el sonido hasta el sistema nervioso central. ¿Ves? Entonces, o hay pocas fibras que son las que transmiten el sonido, y entonces el niño hay que estarle repitiendo con una voz más alta, levantar más los decibeles para que el niño escuche. Por eso es que tienen que subirle al televisor, ¿verdad? Pero entonces, o puede ser mixta, que esté combinado, que tenga un problema conductivo y puede ser un problema de percepción. Entonces, a eso nosotros le llamamos mixto, el problema. ¿Ve? Entonces, las causas de ¿cómo se llama? De la pérdida auditiva en los niños, en ese sentido, lo podemos así clasificar. Puede ser leve, puede ser moderado y puede ser severo, ¿ves?
cuando ya el niño, nosotros una audición normal es hasta 20 decibeles, si de 20 a 40 es un poco más, ya hay que llegar a subir hasta 40 decibeles, pues entonces es un algo moderado, y si es de arriba, hay que subir de arriba de 40 a 60, entonces ya es severo, puede ser hasta profundo. ¿Ves? Pero lo ideal es ¿cómo se llama? Hacer un diagnóstico temprano de esto. Pero hay un signo que no mencionabas de los niños que no escuchan. Tienen una particularidad, se aíslan, sobre todo en la escuela, se aíslan, porque ellos no escuchan bien, entonces ellos se apartan. ¿Ves? Aparte de lo que me estabas mencionando, ¿verdad? De subirle al televisor, de que hay que repetirle las palabras y todas esas cosas, ellos se apartan, se deprimen un poco porque no escuchan bien. A diferencia de la persona que no es vidente, ¿verdad? Uh-huh. La persona que no es vidente es una persona que es alegre, pues escucha radio, oye música, oye a sus familiares, etcétera, etcétera. El sordo no. El sordo no puede comunicarse y esto produce un grado de depresión en el paciente, ya tanto en niños como en adultos. Es un problema más grave. Un problema grave, sí. Sí. Ahora, por ejemplo, que el niño, hay factores externos. Yo le decía al inicio los factores externos, pero quizás usted no me entendió muy bien la pregunta. Por ejemplo, aquellos niños que se exponen mucho al ruido. Ah, sí. A ver, vive cerca de un aeropuerto, vive escuchando a cada rato las turbinas del avión. Un niño que viaja, en el caso de Nicaragua es menos, pues, porque somos un país pobre, pero pueden haber niños que por el trabajo de su mamá, su papá, los niños que son hijos de diplomáticos, pueden estar viajando y se están montando constantemente al avión y esto también causa un problema o no en el oído. Sí, es decir, los sonidos mayores de 80 decibeles, está demostrado que ocasionan un daño del nervio del órgano periférico de la audición. Sí. ¿Y puede romperse? No se rompe. Lo que ocurre es un proceso de primero se inflama, ¿ves? Por mucho aire. Hay una fatiga, ¿verdad? Uh-huh. Están las neuronas periféricas que captan los sonidos. Y al estar escuchando un sonido constante y constante, entonces esto llega a producir una fatiga de estas neuronas. Y entonces lo que va a ocasionar en el niño va a ser al inicio una fatiga auditiva. Posterior va a ser algo ya más definido. Lo que estamos viendo en pantalla, doctor, es una prueba auditiva. Es una prueba audiometría. Ajá. Generalmente la audiometría se realiza ya en niños que colaboran, ¿verdad? Que puedes dejarlo solo en una cabina, hermético, cerrado, ¿verdad? Con ventilación, pero que no va a cooperar a la hora de hacer examen. Esto se realiza en el Aldo Chavarría, si no me equivoco. Se realiza en el Aldo Chavarría también, ¿ves? Pero hay una prueba, por ejemplo, más sencilla, que es con un equipo portátil, no es necesario meter al niño a una cabina. Entonces, a esto se llama el equipo de otomisiones acústicas, ¿ves? Y está la impedanciometría que se le puede hacer al niño. El niño no es necesario encerrarlo en una cabina, sencillamente se le pone como una oliva parecida al estetoscopio, ¿ves? Entonces esto emite un sonido y vamos a tener una respuesta inmediata, ¿verdad? Cómo fue el reflejo de la audición del niño, tanto en la autoemisión acústica y el otro en la impedanciometría. ¿Cuál es más efectivo, doctor, entre esas dos pruebas? Las dos son efectivas porque una valora la percepción del sonido que es del nervio,
Una valora el nervio, que es la otomisión acústica. Y la timpanometría es para ver cómo está funcionando su oído medio, si conduce bien el sonido. ¿Me explico? Entonces sí, se complementan las dos. ¿Ves? Cuando ya vemos que hay una falla, en los dos salen alteradas los dos exámenes, entonces se le puede realizar un examen que se llama potenciales evocados. ¿Ve? Entonces, eso es para ver cómo está funcionando el nervio desde el oído hasta la corteza cerebral. ¿Ve? Una prueba más compleja. Un poco más complejo, pero sí más o menos te dice si el daño es reversible o es irreversible. Lamentablemente, los pacientitos que tienen daños del nervio son pacientitos de que no es irreversible el problema, y entonces ya el tratamiento ya es otro. Hablemos del tratamiento rápidamente, doctor. ¿Qué se hace con niños que, por ejemplo, ya ustedes ya han diagnosticado, ya han hecho las pruebas requeridas y este niño tiene problemas de audición o sordera? ¿Qué es lo que se hace? ¿Hay un tratamiento con medicamento? Sí. ¿Hay una operación? ¿Qué hay? Va a depender del tipo de pérdida de audición que tiene el niño. Por eso te decía cómo se clasifican la sordera. Sí, claro. Entonces, si por ejemplo el niño es alérgico, por ejemplo, pues hay que tratar su problema alérgico. Si tiene, por ejemplo, las amígdalas grandes, entonces pues se le quita sus amígdalas grandes para despejar su oído y escuche mejor. Si el niño tiene, por ejemplo, otro problema que es corregir, por ejemplo, tiene una infección en el oído, entonces pues también es quirúrgico y se le controla su infección y el paciente vuelve a recuperar su audición. El problema está cuando el niño tiene una afectación de su nervio. Entonces, ya en este caso, ya tiene que utilizar, por ejemplo, en estos casos, una prótesis auditiva. Una prótesis auditiva, si acaso hay restos de nervio. ¿Ves? Si es leve, moderado o severo. Si es severo, si es muy severo, pues obviamente que el niño no va a hablar. ¿Ves? Y entonces, por eso es que lo ideal es diagnosticar temprano la pérdida auditiva para que este niño logre hablar. ¿Ves? Claro. Es decir, detectar la pérdida de la audición a los 3 meses de edad para que el niño ya empiece a escuchar sonido y empiece a poder, ya al año, poder hablar. Precisamente, rápidamente, doctor, ya tenemos pocos minutos. ¿Qué puede hacer un padre de familia que está detectando que el niño precisamente no escucha bien porque está subiéndole al televisor o no hace caso a los llamados cuando lo llama por su nombre, cuando emiten algún sonido? ¿Dónde pueden dirigirse para hacerle las pruebas requeridas y detectar qué tipo de problema de audición tiene o qué nivel de sordera tiene? Perfectamente puede acudir a nuestro centro. ¿Verdad? Centro de salud. Al centro de referencia, no, de referencia de otorrinolaringología, para explorar al niño, revisarle sus oídos, la nariz, la garganta. Está en la ninfoseca. La ninfoseca. Sí. Y entonces nosotros ahí clasificamos que probablemente puede ser la causa que esté ocasionando la sordera en el niño. Ok, doctor, le agradecemos por todos sus conocimientos sobre esta materia. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, era el doctor Hugo Homskin, quien es otorrino del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Él nos estaba hablando sobre los problemas de audición y sordera en nuestros niños y nuestras niñas. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:30 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.